Una vez para entonces ya Toch, gracias por venir a este acto de cloenda de la tercera edición del curso de mediación intercultural y gestión de la diversidad en la comunidad valenciana. En primer lugar, agradezco la presencia ante nosotros de la directora general de Inclusión Social de la Generalitat Valenciana, Elena Fernando, de la profesora doctora Ángeles Solanes, de así de la Universidad de Valencia, que nos acompaña también hoy, de las responsables del Servei de responsable María Jesús Sancho del Servei de Mediación Intercultural y Convivencia Social de la Dirección General de Inclusión y la responsable de los programas de Mediación Intercultural también de la Dirección General, Margarita Oliver, que ya con ello también porque ha sido profesora del curso. Pero a nosotros es una satisfacción arribar al final de esta tercera edición después de un proceso de aprendizaje que yo creo que ha sido muy interesante, sobretot per les aportacions de la gent que ha estat fent el curs i que venia de llocs molt diferents i tenia experiències molt interessants que ha tingut a bé compartir amb nosaltres en els fòrums i en les sessions presencials, bàsicament. I és un plaer tancar el curs amb la presència de la directora general d'Inclusió Social, Elena Ferrando, perquè el recolzament de la direcció general és fonamental perquè el curs puga eixir endavant cada any, durant aquests 3 anys. I perquè, a més, ara tenim una mostra en aquesta presència, en aquesta sala, però també en el suport al curs, que no és només un suport esporàdic, sinó que forma part d'una forma de fer política d'integració en contextos complicats com els que vivim, d'un compromís que jo crec que tots estem orgullosos de trobar en la nostra administració en aquest moment, un compromís amb els refugiats, un compromís molt clar amb la causa dels drets de les persones migrants i de les persones refugiades, i jo crec que en aquest sentit l'agraïment és doble. El primer que faré serà donar-li la paraula a Elena Ferrando perquè pugui fer la cloenda oficial del curs i després ja presentaré a la professora Ángeles Solanes i la ponència que avui tancarà aquest procés de formació. Moltes gràcies a totes i a tots. Per favor, Elena. Bé, jo moltes gràcies, Albert, per estar aquí, per fer aquestes clares tan boniques, jo crec que són molt importants. I també Àngeles, que m'han dit que vas a contar-nos meravelles. Jo, com a bona filla de mestre, havia pensat preguntar-vos cosetes. Llavors, si ho sabeu, pensa-ho, el que és la mediació, la interculturalitat, no? Però a veure si Albert ha fet de la feina o no. Però no, m'han dit que no, que això no s'exercita. Que quan se fa la clausura són cares més senzilletes i... Entonces, bueno, llevant de bromes, no res. La veritat és que sí que encantada. Me diu que és gent molt bonica, no? Perquè sí que he preguntat com ha anat el curs i me diu que s'ha enriquit molt, que han fet aportacions molt bones i això és molt interessant. I també crec que és molt interessant en aquesta jornada de post-reflexió, no? De com heu tornat a posar-nos al poder polític, altra vegada, a la mediació, no? La primera vegada no van ser capaços, no he sigut capaços ni de mediar entre nosaltres, i per això no s'ha tingut govern, ni tampoc de gestionar la diversitat, en aquest cas seria la diversitat política, no? Que tampoc hem sigut capaços d'arribar a un consens. Bé, jo espero que hàgim après durant aquests 6 mesos, sense vindre al màster, i que pròximament fem un bon govern, no? Llevant un poc d'això, però jo crec que sí que és interessant, tindre clar que la mediació ara mateixa és una ferramenta molt important en la societat. És molt important en la societat perquè, de fet, el conflicte, les coses que heu donat, com és la gestió dels conflictes, la gestió de la diversitat, evidentment anem a un grup i tenim una societat que cada vegada és més diversa i per això cada vegada és més rica. I hem de ser capaços de superar aquestes pors que moltes vegades se tenen, que moltes vegades en la societat. Jo per això crec que contra els estereotipos és molt important les escoles. Moltes escoles hi coneixen a molta gent, perquè pensa que normalment la gestió de la diversitat no se veu com a rica perquè no coneixes les persones. I quan no coneixes tens por, i d'alguna manera és quan cada un té... Ens clavem en el nostre, ens clavem en situacions de protecció i a partir d'ells quan venen un poc els conflictes, i els estereotips, i el racisme. La veritat és que en aquesta Europa, que està relativament malaurada, perquè sabeu que la gent no vol ser europea, sin embargo, hi ha una cosa molt clara. I ara mateix és una Europa de dretes, perquè és una Europa que políticament manen les dretes, però inclús a Xina estan molt preocupats per els estereotips i li donen el paper de la mediació un paper molt important. Tan important que si ara mateix diuen, bueno, què vamos a fer, carreteres o vamos a hablar de mediació? Ho tenen claríssim, volen parlar de mediació i volen
posar en marxa projectes europeus per a treballar tot el tema dels estereotips i els perjudicis. No? Jo crec que això, que sí que crec que la Unió Europea i el Fons Europeu sí que té gent que sap moltes coses i que fa els objectius 2020 i les estratègies del mil·lenni, quan ells ho diuen esperar-ho, no? I és efectivament perquè estem ahí. Estem en la mediació, en la cohesió social, estem en aquest tipus de coses que vosaltres sabeu perquè sou professionals. No? Quan venia dient un poc que anava a contar-vos, li he preguntat a Albert i dic, clar, és que jo vaig estar així, doncs no puc contar-vos el mateix, perquè a més passa una cosa. Si quan vaig vindre, vosaltres no havíeu estudiat, però ara heu fet un màster. Ara ja sabeu més que jo, perquè jo sabia un poquet. Però evidentment, ara, després d'haver treballat amb ells, encara me costa més dirigir-me a vosaltres. No? No obstant, sí que volia tornar a recordar una cosa que per a mi és molt important, i és, si recordeu, vaig parlar de tres grups molt importants, que era el polític, el tècnic i professional, que sou vosaltres, i la participació de la ciutadania. No? Jo crec que aquestes tres coses són les més importants, espero que les hagueu treballat, perquè sí que és de veres que si participem molt de la ciutadania i no hi ha polítics, no serveix per a res. Si no només deixem la part de la participació de la ciutadania i no tenim tècnics com vosaltres, també està manco. Llavors és molt important que se donen els tres cercles, que Carles Jiménez, Marco Marioni, que són un poc els meus pares, polítics tècnics, sí que tenen molt clar. Jo tornar a recordar-vos això, i espero que vos heu treballat, la necessitat de que les coses isquen, i per a que isquen, que coses no són molt importants. Finalment, també volia fer un record a que fa poc va eixir l'estudi sobre pobresa heretada, i el de FOESA també, la Generalitat no troba estudis perquè no té gent, però els traurem, perquè serem capaços de tenir estudis, però ara mateix en tenim poquets, i doncs, bueno, tenim que basar-nos en les ONGs, i una d'elles molt important és FOESA, i FOESA ens diu que el 80% de població immigrant està en situació de pobresa. Això és una verdadera barbaritat, això vol dir que de cada 10 persones que són migrants, el 8 segurament van acabar en situació de pobresa si no ho estan. Això és una societat injusta, i que nosaltres, i que vosaltres en aquest cas, que sou els professionals, sou els que teniu la capacitat de canviar-ho. També ens compten que l'educació i la sanitat és el més important per a evitar que se visquen en aquesta situació de pobresa o per a que isquen d'ells. No? Doncs jo tornaré a empoderar-vos, com vaig fer aquella vegada, l'última vegada, en que és molt important que medieu i que medieu per a que accedisquen a serveis públics. Per a que l'educació, sabeu perfectament, per exemple, que en els col·legis gueto n'hi ha 2 anys de desfase curricular, això vol dir que si aquests que acaben en 6è tenen un nivell de 4, i si tenen un nivell de 4 no van a fer l'ESO. Això vol dir que com a mediadors, com a gestors culturals, no degueu mai intentar que els xiquets vagin a uns col·legis segregats, perquè esteu fent que cada un dels xiquets que va a aquest col·legi siga pobre. Això és així estadísticament, diu FOESA, no ho diu ni la Generalitat, diu FOESA. Diu, si tu agafes un xiquet i et portes un col·legi ple de xiquets, amb més problemes, i el xiquet va a ser pobre. I vosaltres sou els professionals que teniu que transmetre políticament als vostres regidors i a les vostres entitats, que això no ho tenim que fer, teniu que parlar amb la ciutadania i amb els mestres, per a que aquestes coses no passin. Amb la qual cosa, siguin tan poderosos com sou, espero que feu molt bona feina i que les dades les comencin a canviar, que sigueu feliços, perquè jo crec que és molt xulo. Quan tu no treballes molt bé, sols ser molt feliç. Amb la qual cosa, espero que feu molt bona feina i que vagi molt bé. Gràcies. Ja m'he quedat un ratet, però me n'ha baixat i baix, perquè si la cosa s'allarga molt. Val? Gràcies. Moltes gràcies, Elena. Seguim amb la ponència que estava anunciada per avui amb la professora Ángeles Solanes. És un plaer, s'ha convertit ja en una tradició, quasi, que el curs el tanque ella. És la tercera vegada que tenim el goig de poder-nos fer acompanyar per ella en esta sessió. Enguany ens parlarà d'un tema diferent, que ve
relacionat amb una estada recent que ha fet a Canadà. Ella és professora de Filosofia del Dret, així a la Universitat de València, professora titular. És membre fundadora de l'Institut de Drets Humans de la Universitat, del que forma part activa en este moment. Ha publicat una barbaritat d'articles ací, en Espanya, a l'estranger, capítols de llibre, monografies... El darrer llibre que ha editat, títol el tinc ací per a no desviar-me, és Diversitat Cultural i Conflictos en la Unió Europea, Implicaciones Político-Políticas, la segona edició del 2017 en Tirant lo Blanc. Ha participat en més de 30 projectes de recerca, en recerca de R+I, de recerca i desenvolupament i innovació. Ha dirigit 5 d'aquests projectes, ha participat en molts altres projectes també com a investigadora. El projecte que dirigeix ara i en el que també alguna cosa és possible que ens conte avui és el que teniu ací en el logo, Diversitat i Convivència, los Derechos Humanos como Vía de Acción. És un projecte en el que tenim el goig de tindre-la com a investigadora principal. En l'equip està també el nostre company Pierre Dupont i jo mateix. I tenim 3 anys per davant per a treballar qüestions relacionades amb la convivència i la diversitat. Venim d'un projecte anterior de 4 anys més, Diversitat i Convivència en los Derechos Humanos como Guía de Acción, i aquesta és una continuïtat d'aquest projecte. Ella ha treballat ací en València, però també en diverses ciutats del món, en Londres, en Gènova, en San Diego, en París, en Montreal, en una diversitat d'universitats de prestigi arreu del món, i bàsicament té una trajectòria molt important i molt reconeguda en el camp dels drets humans, la filosofia i la teoria del dret, relacionada amb migració, refugi, asil, polítiques d'integració, gestió de la convivència intercultural, etc. Per això, bueno, pues jo crec que no hi ha sincerament una millor forma de poder tancar el curs, i per això pues vull agrair-li especialment que ens acompanyi un any més, i estic segur que disfrutareu molt a la seva intervenció. Moltes gràcies. Bueno, bona vesprada. Faré el capítol d'agraïments en València i després la conferència en castellà, per preferència a la gent que puga tindre algun problema en la convenció de València. Primer, agrair a Albert i a Àngel, que cada any em fan sentir molt a gust quan teniu una clausura. La veritat que em fa un poc de por quan se diuen això de vas a contar-me la visita. Contaré un poc l'experiència, però bueno, penso que pot ser interessant el punt de vista contrastat. Vull que agrair-los a ells, que me'n vaig invitar, vull que agrair-li a la directora general, que ha tingut el detall de trobar un moment per estar ací, moltes gràcies, perquè és veritat que la vida política és molt absorbent i de vegades és complicat organitzar l'agenda. A la gent que es dedica també a la gestió del curs, pues agrair-los l'esforç que fan cada any perquè pues tiren endavant, no?, i tant d'èxit. I també a vostès, al públic, els agraïs que hagin vingut i que pensen que la intervenció que fa una jurista a un curs que és de mediació cultural pot tindre algun interès, perquè jo soc conscient que de vegades el dret no desperta massa amistats. Però com que és necessari, intentaré que no sigui massa tècnica la intervenció, i el que sí que m'agradaria moltíssim, el que jo realment voldria, és que després tinguem un torn de preguntes. Jo penso que això seria interessant, un contrast d'opinions i de diferències, i si tots pensem el mateix, doncs no té massa sentit, no? Jo espero que tinguem un punt de contraste, i bé, a vosaltres també que estigui així. Dicho esto, voy a hacer la intervención en castellano, porque creo que es mejor para el conjunto del auditorio, pero bueno, en las intervenciones nos podemos manejar plurilingüe, ¿eh? Menos el chino y demás de este tipo que ahí no llegamos todavía. Bueno, en primer lugar quiero explicar un poco el título de la intervención, cómo afrontar la diversidad cultural. La estancia que he realizado ahora en Canadá, como ha explicado Albert, forma parte de un proyecto más de Masí, que está ahí abajo el logo, se llama Multiuri, sería como Multi-Human Rights en inglés, porque hay que ponerles acrónimos a los proyectos de investigación, y es la segunda parte de un primer proyecto que hicimos durante 3 años, en el que, bueno, veníamos de trabajar en el ámbito de las migraciones, etcétera, y nos dábamos cuenta que ya cuando se superaba, digamos, lo que se considera la primera fase de inmigración, pues surgían una serie de conflictos que en realidad, en el ámbito en general de la Unión Europea, pues no estaban siendo tratados, y en concreto en España, pues no había una forma de abordarlos. En el ámbito político no se abordaban, en el ámbito social un poco en la mediación, pero tampoco a fondo, en el ámbito jurídico nada. Bueno, empezamos con el Multiuri 1, tengo que decir que estamos muy contentos porque pasamos muchas auditorías y todas han sido buenas, y eso parece que no, pero anima que realmente el trabajo que hacemos, a veces un poco ingrato, pues
se ha reconocido por las instituciones y nos dieron el multiunidos, que es el trabajo en el que estamos ahora, que es un trabajo que aglutina 7 universidades extranjeras, 5 españolas, y entre las universidades extranjeras, bueno, las universidades extranjeras está la Sorbona, está Oxford, Milán, pero está también la Universidad de Quebec en Montreal. Y de ahí un poco el realizar la estancia que he hecho ahora dentro del proyecto Multiuri, porque el punto de partida de la intervención es que en general en Europa Canadá es un gran desconocido. O sea, conocemos mucho de las políticas estadounidenses, conocemos algo de Canadá, pero siempre la opinión en torno a Canadá se mueve en dos ámbitos: los absolutamente contrarios a su tipo de políticas o los que piensan que es un paraíso terrenal y que es la maravilla. Y en mi opinión, pues no es ni lo uno ni lo otro, es un punto intermedio, ¿no? Entonces, el PowerPoint lo he hecho básicamente porque hablo muy deprisa, no lo puedo evitar, siempre voy corriendo porque no acabo programas y a veces me emociono y hablo a una velocidad que casi no se me puede entender. Entonces, para que me puedan seguir un poco con lo que será la intervención de hoy. Bien, el esquema que voy a seguir es el esquema que ven aquí. La primera parte es una aproximación a la gestión de la diversidad en general. O sea, yo puse diversidad cultural en el título expresamente para no poner diversidad religiosa, porque no quería que el enfoque de la conferencia fuera un enfoque basado en la religión, porque entiendo, y esto es una cuestión que luego podemos discutir, que el factor religioso se integra en la cultura, pero que hay una gran parte de la cultura que no tiene que ver con la religión, o que tiene que ver con la ausencia de religión. Entonces quería que el enfoque fuera un enfoque que, como verán, tiene que ver mucho con elementos religiosos, pero que también tiene que ver mucho con elementos que son elementos culturales, incluso con elementos que para algunas personas pueden ser religiosos y para otros son culturales, depende, ¿no? Entonces, primero, una primera situación sobre de qué hablamos cuando hablamos de diversidad en el contexto de la intervención de hoy. Un segundo punto que aborda el caso canadiense, y quiero insistir muchísimo, que yo no lo presento como modelo, no lo presento como modelo. Canadá es para mí un parámetro de comparación. Otro país que tiene otro enfoque muy distinto al general que tienen la Unión Europea, o en general Europa, más allá de la Unión también, y en ese sentido pues, nos puede servir para comparar, para valorar si hay cuestiones que sería deseable que las tuviéramos, si no, para aprender de sus errores y de su experiencia, es decir, es un parámetro de comparación, pero no es un modelo. Si transmito esto, porque me ha gustado mucho el país, etc., en realidad no es esta mi idea. Mi idea es qué podemos extraer de otra forma de gestionar la diversidad que no es la forma que está realizando, que está llevando a cabo la Unión Europea y en concreto España. Un tercer punto se centrará sobre la figura estrella, digamos por así decirlo, de la diversidad en el ámbito canadiense, que es lo que se llama el acomodo razonable o acomodamiento razonable, que es un instrumento jurídico, pero que yo intentaré presentarles en todas sus dimensiones sociales, políticas, etcétera, para luego ver, bueno, si lo podríamos trasladar a España, si no, si sería positivo, en realidad qué nos aportaría, para ver si en realidad de ese punto de comparación podemos extraer algunas conclusiones que sería interesante que se ensayaran en Estados Europeos y, por ejemplo, entre ellos España. Bien, hay que tener un punto de partida respecto a Canadá, que no es el punto de partida ni mucho menos de España. Lo ha dicho muy bien la directora general cuando decía las sociedades cada vez van a ser más diversas, pero hay sociedades que se autodefinen como diversas y otras que no. La española, por definición, no se define como diversa, lo es. O sea, la diversidad, la multiculturalidad es un imperativo, no, es lo que existe. Tenemos que gestionarla, tenemos que afrontarla. Pero en las normas jurídicas y en muchos discursos políticos no se presenta la multiculturalidad como definición del Estado español. En cambio, en Canadá sí. La multiculturalidad y Quebec la interculturalidad es una definición, es una forma de abordar lo público. Es una forma de organización estatal. Y esto es un punto de vista diferencial. Porque el mosaico que hay allí, en algunas cosas buenas y en otras cosas malas, no existe en la mayoría de Estados europeos que se han construido sobre una ficción de sustrato homogéneo. España es una definición excelente del sustrato homogéneo, ¿no? Pues, religión católica mayoritaria, blancos por excelencia como definición de población mayoritaria, aunque esto en la realidad ya no se esté cumpliendo. Entonces, el contexto es un contexto diferente, pero en la praxis, en la práctica, la diversidad que vamos a encontrar no es tan distinta, no es tan diferente. Y en el futuro,
cada vez lo va a ser menos. Es decir, vamos a acercarnos a sociedades que cada vez sean más diversas. Y cuando estoy hablando de diversidad, no estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de autóctonos, de nacionales, que reformulan sus pautas culturales, reformulan sus pautas religiosas e introducen aspectos que hasta el momento pues, no estaban vigentes o que no coinciden con los aspectos mayoritarios. Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de gestionar situaciones como estas. Por ejemplo, en la foto de la derecha suya, una procesión, que en España bueno, es muy común para los españoles, muy llamativo para los extranjeros, ¿no? Para nosotros es como, ustedes lo quieren llamar, de nuestra tradición, de nuestro folclore, de nuestra cultura, de nuestra religión. Y por la otra parte, pues personas de creencia islámica rezando en la calle. Ambos hechos, los dos, lo podemos poner los ejemplos, ocurren en el espacio público. Y el espacio público, si no se gestiona, o sea, si no hay una regulación del espacio público, está gestionado por omisión, porque el espacio público existe. Y como es de todos, hay que gestionarlo de alguna manera. Es decir, si no se permite realizar una actividad, si se permite realizarla o si ni se permite ni se prohíbe, en cualquier caso, se está regulando una forma de diversidad en el espacio público. Visto desde España, la imagen de la procesión sería como muy común y la excepción sería la otra imagen. Pero otro interlocutor distinto podría dar un enfoque diferente a este concepto. Y de eso hablamos cuando hablamos de gestionar la diversidad. También hablamos de gestionar la diversidad, por ejemplo, en los cementerios. El cementerio de su derecha es el típico cementerio español donde los símbolos presentes mayoritariamente son símbolos católicos. Símbolos con cruces. Es muy difícil encontrar una tumba que no esté presidida pues, por un ángel, un crucifijo, etc. Y la otra imagen es un hecho que tuvo lugar en un pueblo cerca de Granada. Una tierra que se había donado para hacer un cementerio islámico apareció un día con esas pintadas de no islam y trozos de cerdo, ahí se ven las patas y la piel y la cabeza, que contaminaban ese espacio para que las personas de creencia islámica, como ustedes saben, los musulmanes no quieren ser enterrados en el suelo porque en el suelo que esté contaminado por un animal que para ellos está prohibido por su religión. Esto también es gestión del espacio público, porque si no habilitamos cementerios más allá de la religión mayoritaria, esas personas que no profesen la religión mayoritaria o que no profesen ninguna religión, están excluidas en el ámbito público. Sus creencias, su libertad de pensamiento, de religión, de conciencia, no tiene cabida en el espacio público. Pero también hablamos de la diversidad cuando utilizamos lo que pueden considerarse símbolos religiosos. Genera un gran debate en la opinión pública en Europa y en España en particular, lo que se denomina la utilización de velos integrales, el burka y el niqab, que son las dos fotos superiores, pero la utilización de símbolos religiosos en cuanto a vestimenta también se encuentra en la religión católica. Entonces, si no se regula y se consiente en un caso y en otro no, eso significa que van a haber religiones que cada vez más van a estar sistemáticamente excluidas del espacio público. Yo les he puesto estas fotos para sentar una primera idea de que cuando yo hablo de diversidad no hablo de lo diferente a nosotros, porque no sé cuál es el nosotros. El nosotros puede ser muy plural, en fin, no estoy diciendo que diferentes no pertenecer a la religión católica, no estoy diciendo que diferentes no profesar la religión, no estoy diciendo que diferente sea que no quieras que te entierren en un cementerio católico. Lo que estoy diciendo es que en el espacio público de estados como España, que es aconfesional, estados como el francés, que son laicos, o como el canadiense, tiene que haber cabida para todos esos tipos de interpretaciones, porque la no regulación genera en la práctica exclusión. Ese es el punto de vista desde el que yo quiero abordar la diversidad. Cada forma de abordar la diversidad pues puede tener muchos parámetros. Puede tener un parámetro social que es imprescindible, que es donde tiene cabida la mediación, es decir, el intentar acercar pautas que son muy diferentes. Por ejemplo, cuando una persona insiste en que no quiere escolarizar a sus hijos en España, que entienda que en España la escolarización es obligatoria para los niños menores, que comprenda por qué lo es, el beneficio que supone para sus hijos, etc. Eso es un trabajo que puede estar dentro del ámbito de la mediación, por ejemplo, prácticas en relación a las mujeres, por ejemplo, pero luego hay todo un campo que viene marcado por la forma de regulación jurídica que tenemos, por el tipo de política que se implementa. Porque si tenemos una política de la omisión, o sea, de la no regulación, como eso no está regulado,
lo que genera en la práctica es una exclusión. Si yo voy a un hospital público a que me atiendan urgencias y soy de una religión que impide que un hombre toque mi cuerpo, yo no tengo una norma que me ampare para objetar que no quiero que me atienda un hombre. Entonces tengo dos opciones, o no voy al médico, o voy al médico y, digamos, entra una colisión de derechos entre ese problema que para mí supone, para mi religión o para mi pauta cultural, como lo quieran ustedes llamar, el que un hombre toque mi cuerpo o la necesidad que pueda tener una asistencia sanitaria. Con esto lo que estoy diciendo es que cuando no se regula, como ha pasado en muchas legislaciones europeas, como en mi opinión pasa claramente en la española, cuando no se regula, en el fondo lo que se está generando es una prohibición por omisión. Es decir, puesto que no lo tienes regulado, lo que tienes es la imposibilidad de ejercer el derecho porque no existe. En cambio, en el ámbito canadiense, por la vía jurídica, se ha acudido en estas situaciones donde hay conflictos de derechos, donde no se tiene muy claro qué derechos pueden prevalecer, se ha acudido a lo que se denomina técnicamente acomodo o acomodamientos, por decir de las dos formas, razonable. Bien, trasladarlo directamente a España es imposible, porque los parámetros jurídicos del acomodo razonable canadiense no tienen cabida tal cual en digamos, lo que es la tradición jurídico-política española. Nuestro artículo 9.2 pues, habla de las obligaciones de los poderes públicos para establecer condiciones de libertad y de igualdad. Luego el artículo 16 habla de la libertad ideológica, religiosa, etc. Pero no hay una cláusula interpretativa de multiculturalidad como la que tiene la Constitución canadiense, que es la única en el mundo que la tiene. O sea, el artículo 27 que dice, saliendo aquí, ¿no? Esta carta será interpretada de una manera consciente con la preservación e incluso del patrimonio cultural de los canadienses. Esto no existe en ningún otro ámbito. Y esto luego es invocado por la jurisprudencia, es invocado en leyes inferiores, etc. Lo mismo que en todo Canadá ocurre en el ámbito del multiculturalismo, en Quebec se interpreta desde el interculturalismo. Pero la idea que hay es que esta sociedad no es una sociedad homogénea. No estoy diciendo que esto sea perfecto, estoy diciendo que tiene cabida una serie de figuras que en el caso español requerirían un trabajo jurídico mayor para dar mayor cabida al ámbito social. Sin embargo, yo creo que aunque no siendo directamente trasladable, es una figura que da mucho juego y puede ser muy útil para gestionar la diversidad desde un ámbito local hasta un ámbito nacional o incluso europeo. Y por eso creo que es interesante estudiarla. Hay que tener en cuenta que el caso canadiense es un caso que ha evolucionado mucho respecto a los derechos de las minorías. Yo no voy a hablar de las Primeras Naciones, ni de la política que Canadá ha llevado respecto a estas, ni voy a hablar tampoco de las minorías lingüísticas. Estos serían casos puntuales, muy interesantes, con políticas propias, a veces más acertadas, a veces bastante menos acertadas, pero que exigirían un enfoque completamente distinto. Yo el enfoque que quiero utilizar, porque creo que es el enfoque trasladable a España para no entrar en cuestiones de nacionalismos, etc., es un enfoque, digamos, más general, que hace abstracción de la política lingüística o de las violaciones de derechos humanos, podríamos decir así, a las que han sido sometidas las Primeras Naciones en Canadá. Esta cuestión quiero dejar claro que yo no la voy a abordar. Canadá ha sido un Estado que se ha preocupado mucho, que ha insistido muchísimo por construirse desde esa cláusula interpretativa multicultural. Yo les invito, está en inglés y en francés, es bilingüe, a que se paseen por la página web de administración del Gobierno de Canadá. Por ejemplo, para mí, cuando llegué, fue muy significativo toda la información que se puede encontrar en el Ministerio de Inmigración, Refugio, Refugiados y Ciudadanía. Nosotros tuvimos un Ministerio de Inmigración en España, pero el Ministerio de Inmigración en España era de Inmigración y ¿qué? Trabajo. Y trabajo. Es decir, había una idea de que si eres migrante es porque estás en el mercado laboral. En cambio, aquí no. Aquí la idea de inmigración va unida a la de refugio y va unida a la de ciudadanía. Con todo, la política de inmigración de Canadá es mucho más restrictiva que la política de inmigración de la Unión Europea en épocas pasadas. Tienen un ministerio, pero luego tienen una política solo selectiva y cualificada. Esto lo digo porque cuando la gente dice, bueno, Canadá es un buen destino, etc., depende del tipo de persona que seas. Las personas sin cualificación no tienen ninguna posibilidad de gestionar su entrada en Canadá. Las personas cualificadas, sí. Yo creo que es muy interesante, a mí por lo menos me pareció muy interesante cómo define la región de Quebec lo que entiende por inmigración cualificada. Es decir,
quiere inmigración cualificada, que luego ya veremos en lo que trabaja, pero que va a entrar solo a aquel tipo de inmigración que yo necesite. Esto para destruir el estereotipo que existe de Canadá es, vamos, el refugio absoluto. No, tiene algunas pautas distintas. Y es verdad que sí tiene estos sitios más positivos, sí tiene una política de asilo, vamos a decir, mucho más potente por la tradición que arrastra respecto a determinados estados que la política europea. No es la cuestión de hoy, no quise expresamente que lo fuera, porque no quería decir, dedicar un curso, una clausura sobre mediación a un ámbito como el asilo y el refugio, aunque es muy importante, pero sí que es verdad que el programa Welcome Refugees o Bienvenidos a los Refugiados, que es un programa solo para Siria, ¿no?, lo que genera muchos problemas con otros potenciales solicitantes, pues es un programa que ninguno de los estados europeos ni en años ha puesto en marcha, ¿no? Que en este momento han acogido a 27.850 o algo así, personas procedentes de Siria, ¿no? Pero sí me gustaba, y esto algunos de los que están en la sala ya lo saben, este dibujo me gusta mucho, sí que me gusta la forma en la que Canadá representa lo que es la entrada en territorio canadiense. Porque esta forma es muy gráfica de lo que hay, es la forma en que, digamos, como resume la política de asilo el gobierno canadiense. Primero, que queremos familias. Primero, familias. Hombres solos, no. O sea, nosotros queremos familias a ser posible no, casi exclusivamente, con niños pequeños. Este es lo que nosotros vamos a potenciar para la entrada a través del asilo. De forma regular, los papeles. Antes de venir a Canadá, tú vienes de forma regular. Si ya has pasado todas las gestiones que han Murad, hace que las oficinas de Canadá en Turquía, en Líbano, etc., gestiona para que estas personas puedan ir a Canadá, tú irás con los vuelos que te paga el Estado, que paga el Estado canadiense. Cuando llegues, volvemos a comprobar tus papeles. No vaya a ser que en el tránsito, desde que te dijimos que podías venir a Canadá hasta que tú vengas realmente, vendas tus papeles, los falsifiques, etc. Y si todo esto se cumple, entonces la familia ya es canadiense, ya está dentro de la hoja de arce, que está en todas partes en Canadá, que es el símbolo por excelencia nacional, ¿no? Para mí es muy gráfico, porque cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de migrantes, estamos hablando de asilo, etc., en el fondo hay una serie de pautas que no se van a mover, o sea, las pautas de la legalidad, las pautas de que sean los jueces los que decidan, etc., están muy marcadas en el Estado canadiense. Es una forma de definir, de afrontar la realidad diversa que es muy jurídico-política, mucho, mucho más que social, mucho más que de mediación, es de ámbito jurídico-político. Dicho esto, que ya nos hemos situado en lo que es el entorno canadiense, podemos abordar el acomodo razonable. El acomodo razonable es una figura que no surge en Canadá, es una figura que surge en Estados Unidos, pero que Canadá comienza a implementar en su jurisprudencia, en las sentencias de los tribunales, a partir de los años básicamente 80. Nunca se había definido expresamente, se habían dado algunas líneas, etcétera, pero nunca se había definido expresamente como tal el acomodo razonable hasta que una comisión, que es la comisión Bouchard-Taylor, que te recomiendo que lean el informe, es muy interesante, y por lo menos el resumen, creada un poco para ver cómo funcionaban estas prácticas de acomodo y para ver hasta qué punto pues, se estaban utilizando de forma correcta o se estaban abusando de ellas, etc., las define. Y la definición que da es una definición que yo creo que se ajusta muy bien a la realidad. ¿Qué es el acomodo razonable? Pues, el acomodo razonable es un instrumento que lo que genera es una obligación jurídica, o sea, un deber de las instituciones públicas o de las empresas privadas de evitar cualquier forma de discriminación. Esa es la idea clave del acomodo razonable. Evitar discriminación. Uno dice, bueno, para esto no necesitamos el acomodo razonable. Si todos somos iguales, ya no tenemos discriminación. ¿No? Las reglas de la igualdad sin correcciones generan discriminaciones prácticas, porque la situación natural de punto de partida es distinta y a aplicación de una igual regla el resultado es diferente. Por eso necesitamos un correctivo. Porque si aplicamos la ley sin ningún tipo de discriminación positiva, es decir, sin ningún tipo de corrector, la ley va a generar automáticamente resultados discriminadores. Entonces, eso es lo que intenta hacer el acomodo razonable. El acomodo razonable intenta entender que hay personas que están en una situación diferente porque quieren expresar una determinada pauta cultural en el espacio público, porque no quieren hacerlo, porque sus creencias religiosas chocan con alguna exigencia en el ámbito laboral, con alguna
exigencia en su ámbito social y lo que intenta es acomodar, es decir, acoplar, ajustar esa exigencia general que establece la ley con esa especificidad, con ese caso concreto que tenga esa persona determinada. Si vemos el primer supuesto en el cual se aplica judicialmente, lo entenderemos. Pero lo primero que hay que entender es que lo que busca el acomodo razonable, lo que persigue, es que no haya discriminación. ¿Tenemos ya nosotros medidas para evitar la discriminación? Sí. Sí las tenemos. ¿Pero qué añade el acomodo razonable? Un plus de eficacia en la práctica, que ahora veremos, que las medidas de acomodación que no sean acomodo razonable no tienen. El acomodo razonable no es ilimitado, es decir, hay que adaptarse de tal manera que exceptuamos completamente la norma para esta persona por este caso concreto, no. Como explica muy bien el profesor Pierre Bosset, el acomodo razonable tiene como dos puntos. Por una parte, que sea razonable lo que se está pidiendo, vamos a ver cómo definimos lo razonable, hasta dónde llega lo razonable, que sea razonable lo que se está pidiendo y por otra parte, que eso que se está pidiendo no suponga una carga excesiva. Esos son los dos parámetros que judicialmente, ante casos que ahora veremos que generan conflicto y que requieren del acomodo razonable, en el ámbito canadiense se van a utilizar. La primera vez que la jurisprudencia acude al acomodo razonable es el caso lo sintetizado Simpson-Sears, que básicamente es el caso que tienen en este supuesto. Vamos a pensar que este caso ocurre hoy en España, ¿vale? Está muy bien porque además no es respecto a una persona que profesa la religión islámica, que parece que todos los conflictos genera solo ese tipo de religión. Era una vendedora que era miembro de la iglesia adventista del séptimo día, que le pide a su empleador, a su empresario, no trabajar los sábados, alegando que su práctica religiosa tiene los días festivos los sábados y que por tanto entraba en conflicto con su horario laboral. Es decir, le pide no dejar de tener día festivo, sino tener el día festivo en el momento en que le pueda practicar sus creencias religiosas. ¿Qué pasaría si esto ocurriera ahora en España, hoy? O sea, si por ejemplo yo le dijera a mi empresario que yo soy miembro de la iglesia, mi empresario que es la universidad, pues el funcionario. Yo le dijera a la universidad que yo soy un miembro de la iglesia adventista del séptimo día y que entonces quiero tener el sábado festivo o que profeso el islam, porque claro, me digo, bueno, el sábado festivo no tienes clases. Profeso el islam y entonces quiero tener el viernes festivo para poder ir a rezar la mezquita. ¿Qué pasaría? Pasaría que yo no tendría ningún resquicio jurídico para poder hacer esa exigencia, porque la norma que nosotros tenemos es una norma impuesta desde una religión mayoritaria. No es casual los días que tenemos festivos. Los días que tenemos festivos pueden ser vistos desde un punto de vista tradicional, pero claramente también están encuadrados dentro de una práctica, vamos a decir, de religión mayoritaria. Si esto se perpetúa en el tiempo, es decir, si cada vez tenemos más personas que no pertenecen a ese ámbito mayoritario, más personas que quieren lo que podría ser un acomodo razonable, ¿qué puede pasar? Comienzan a generarse identidades fragmentadas, es decir, gente que entiende que no pertenece a esa mayoría que la norma le aplica, que siente desafectación por las normas, porque entiende que las normas que se le aplican no son normas legítimas, son normas impositivas, y esto cuando crece, 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 genera conflictos. Por ejemplo, los conflictos en la barbarie francesa vienen precisamente de estas identidades fragmentadas, o sea, de ser considerados como de segunda, de que la administración no tome en cuenta tus reivindicaciones, de que se entienda que las reivindicaciones que no son mayoritarias no son importantes, etc. La forma de prevenir las discriminaciones es una forma también de prevenir conflictos que a largo plazo, y a veces no a tan largo plazo, fragmentan muchísimo la cohesión social. ¿Lo que ocurre en Canadá en el caso Simpson? Pues que el Tribunal Supremo de Canadá, es la primera vez que sienta la doctrina del acomodo razonable, entiende que efectivamente esta señora tiene derecho a practicar su religión. Es decir, ella tiene derecho a tener el día libre, el día en el que puede realizar su práctica religiosa. Y por tanto, obliga a un acomodo que entiende que es razonable, y ahora explicaremos por qué, de los horarios de la empleada. Es decir, falla a favor de la recurrente. Porque considera que una empresa que abre todos los días, o sea que está abierta de lunes a domingo,
si le cambia a esa empleada en cuestión, no para todas las personas de la iglesia adventista del séptimo día de todo Canadá, sino a esa persona en cuestión, en esa empresa en cuestión, si el empresario, en lugar de terminar el día festivo el domingo, se lo da el sábado, el costo para el empresario es mínimo y el beneficio en clave de derecho para la empleada es máximo. Y entonces obliga al empresario a que realice este acomodo razonable. En eso consiste el acomodo razonable. O sea, lo que a priori sería un conflicto de derechos, ¿quién tiene más derecho? ¿El empresario a establecer una determinada norma en su empresa o el empleado a que se le respete un determinado derecho? En nuestra cultura diríamos el empresario, ¿no? Esto del refrán español de quien paga manda viene de ahí, ¿no? Pero no, afortunadamente no es así. Entonces, cuando hay conflictos, pueden haber casos, puede haber casos en los que no, en que el coste para el empresario sea tan grande que el tribunal entiende que en esos momentos, en ese caso concreto, no procede un acomodo razonable porque el costo para el empresario sería este. ¿Vale? Los supuestos de acomodo razonable, para no cansar con jurisprudencia, si hubierais sido juristas, os habría cansado de todas las sentencias ahí para hacerlo bien aburrido, pero como no erais juristas, un poco la casuística, o sea, ¿en qué supuesto se aplica? Pues aplican los horarios laborales, como los que hemos visto, empieza para la iglesia evangelista, pero luego empiezan otros supuestos, para los casos de vestimenta, no solo para el velo, para el transit, etc. En los casos de alimentación, muy importante, la carrijalá, cosear, etc. Los espacios de culto y la exhibición de símbolos religiosos. Estos son, grosso modo, los ámbitos en los que se han venido aplicando los supuestos del acomodo razonable. ¿Puede darse en otros casos? Sí. Mayoritariamente se dan honestos y se dan para cada caso concreto, para cada supuesto concreto. Hay una diferencia sustancial que se señala muchísimo en la jurisprudencia canadiense y que yo creo que es muy interesante porque ninguno de los dos conceptos existe en los ordenamientos jurídicos europeos, que es la diferencia entre el acomodo razonable y el ajuste concertado. El acomodo razonable es ex post facto, es decir, cuando ya ha ocurrido, es decir, yo no tengo el día festivo, voy a los tribunales y digo, oye, que yo para poder profesar la religión tengo que tener estos días festivos. En cambio, el ajuste concertado es un proceso que no es jurídico, es decir, no es vinculante, es voluntario, pero que supone es decir, antes de que se produzca esto, tú pactas con tu empresario, digo el empresario porque es el caso que estamos viendo del caso Simpson en 1985, el tener un día festivo distinto al resto. La jurisprudencia canadiense insiste muchísimo en que es deseable acudir a ajustes concertados antes que a acomodos razonables porque evita el tener que acudir a los tribunales y sobre todo porque genera en la persona, en el individuo, una sensación como de aceptación y de respeto a su diversidad. Es decir, lo que estaría diciendo el Tribunal Canadiense, el Tribunal Supremo Canadiense, en el caso Simpson, sería, en lugar de que la vendedora tuviera que haber llevado a su empresario ante los tribunales, cuando ella accedió a ese trabajo, que hubiera pactado con su empresario que su día festivo no iba a ser el domingo, sino que iba a ser el sábado para poder realizar su práctica religiosa. Esto en Canadá, en algunos casos, se viene ya realizando porque supone no tener que acudir a los tribunales para aplicar la técnica del acomodo razonable. Digamos, esa es la perspectiva del futuro, lo que se insiste en que sería deseable a largo plazo, siempre teniendo en cuenta esa doble variable. De que el coste para el empresario tiene que ser un coste razonable, o sea, que no le podemos pedir aquello que desvirtúe completamente, digamos, la relación laboral o la utilización del lugar de culto, etc. Bien, ¿tiene límites el acomodo razonable? ¿Qué límites tiene el acomodo razonable? Yo le puedo pedir cualquier cosa, de cualquier manera, al empresario, puedo exigir ante los tribunales un acomodo razonable de utilización de cualquier tipo de símbolo religioso o de utilización de cualquier espacio público, no. La jurisprudencia ha definido lo que se entiende por razonable. Lo razonable no es lo que uno entiende por razonable. Claro, a uno, desde su cultura, desde su parámetro, su concepción siempre parece razonable. Lo razonable es aquello que desde el bien común se entiende como razonable. Entonces hay una serie de límites que son límites funcionales, ya los hemos dicho. Límites de presupuesto, límites de financiación. Si cambiar tu día va a suponer, por ejemplo, que en caso donde no se conceda como razonable, me pides que cambie tu día festivo al día en que paran todas las máquinas de la empresa, yo no te lo puedo cambiar, porque tú ese día no puedes trabajar, porque es el día que las máquinas van, limpiamos las máquinas, etc. Ponerte a trabajar a ti ese día supone para mí un coste que yo no puedo asumir. Entonces, en ese caso, ¿entendéis lo que es el coste, no? Luego,
las trabas respecto a otros empleados, respecto a la adaptación de espacios, etc. Y sobre todo, esto es uno de los límites más importantes, los derechos de terceros. Es decir, el que se me reconozca el ejercicio de un derecho por la obligación jurídica jurisprudencial del acomodo razonable no puede suponer que el derecho de terceros va a quedar afectado. Es decir, ejemplo, si trabajo en un hospital y quiero llevar el velo integral, el velo integral, el Tribunal Supremo no consiente que lo lleve, no por la pauta que hay detrás, los argumentos de seguridad, los argumentos de orden público, etc., sino porque el servicio que entiende que yo puedo prestar a los usuarios en el hospital con el velo integral no es el mismo que sin él. Entonces ahí no concede la acomodo razonable. En cambio, en el velo parcial, sí. Porque entiende que el tipo de prestación que yo estoy realizando en el hospital es exactamente la misma que si, bueno, entonces ahí que si no lo llevara, ¿no? Entonces ahí empiezan una serie de supuestos que hacen pensar en una cuestión fundamental: el acomodo razonable se concede, se establece o no, para el caso concreto, ¿no? Y ahí ha sido muy criticado porque se dice que se ha utilizado en supuestos en los cuales el acomodo razonable podía ser discutible. Y luego hay límites jurídicos: el orden público, la seguridad, el bienestar, etc. Con todo, en Canadá existen leyes que intentan limitar, digamos, la benevolencia de la acomodo razonable. Es verdad que esta ley es de la época Harper, y esto yo creo que es muy importante. Monsieur Trudeau a lo mejor no la hubiese hecho. De hecho, no la ha puesto toda en vigor. El título, bueno, la traducción es propia, pero es casi literal, ¿no? La ley sobre la tolerancia cero, o sea, no consentimos absolutamente nada, frente a las prácticas culturales bárbaras. Pero ¿cuáles son las prácticas culturales bárbaras? Ya cuando uno empieza a leer la ley, dice, bueno, la parte de la ley que está en vigor es solo la parte relativa al código penal. Es decir, el establecimiento de supuestos penales específicos, agravados, para los matrimonios precoces y forzados, por ejemplo, ahora en relación a los refugiados, los solicitantes de asilo sirios, esta cláusula se ha utilizado muchísimo, porque sabéis que una de las cuestiones que está ocurriendo es que se realizan matrimonios precoces para tener más facilidad para entrar dentro del modelo canadiense porque prefieren tener entre grupos vulnerables a familias, entonces no aceptan matrimonios precoces. Por debajo de 16 años no consideran que el matrimonio es de uno de los cónyuges, no consideran que el matrimonio es válido por la disposición que establece el Código Penal. O por ejemplo, los límites a lo que se considera la defensa por provocación, para que esta no pueda ser aplicada en los crímenes de honor o en los homicidios conyugales. Por ejemplo, la maté porque perdí el conocimiento, ¿no?, en la generación mental transitoria cuando vi que estaba con otro hombre. Bueno, pues si es un crimen por honor, porque pensaba que dañaría el honor de la familia, etc., la defensa por provocación, que es una atenuante en el Código Penal canadiense, pues en este caso no se puede aplicar. ¿Qué pretende esta ley? Esta ley lo que pretende, sus otras partes, las dos otras partes, tienen tres, esta es la tercera, que no están en vigor todavía, lo que pretende es evitar un abuso del acomodo razonable. Es decir, no cualquier práctica va a ser amparada por los tribunales. De hecho, hay una corriente muy crítica en Canadá sobre cómo evitar que, digamos, cómo evitar que el acomodo razonable se convierta en una especie de ley a la carta. Yo quiero que las cosas sean así y que estén hechas para mí. ¿Cómo podríamos contrastar el acomodo razonable, que no existe nada parecido en ningún ordenamiento jurídico europeo, cómo lo podríamos trasladar al contexto europeo? Bueno, cuando hablo del contexto europeo, voy a mencionar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una breve mención también de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya sé que lo sabéis, pero lo recuerdo por si alguien no lo sabe, el contexto de aplicación no es el mismo. Contexto de aplicación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es mucho más amplio, 47 estados en Europa, mientras que el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es mucho más restrictivo, hasta ahora 28 estados, ahora 27 estados, porque es el derecho comunitario de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna figura, hay alguna forma de actuación en el ámbito europeo que se asemeje, que se parezca a esta forma de gestión de la diversidad que en Canadá llamamos acomodo razonable? Pues lo más parecido que hay es lo que se llama el test de la proporcionalidad. Es una cosa muy técnica que yo la voy a intentar explicar de forma casera. No, digamos, a nivel de argumentación jurídica, sino a nivel de que cualquiera la pueda entender. ¿Qué es el test de proporcionalidad? El test de proporcionalidad es cómo hacer proporcionalmente para que determinadas exigencias legales cedan, o sea, no se exijan, sin que la norma sea completamente vulnerada. Es decir, cómo asumir
que si yo exijo a todos los que están aquí que hagan el servicio militar y hay alguien que por sus condiciones físicas, por ejemplo porque tiene una enfermedad cardíaca, no puede hacerlo, esa persona, y al que no puede hacerlo, me forma una mala ley. Todos tienen que hacer el servicio militar y que no pueda hacerlo pagará una multa de 3.000 euros, sin excepción. Pero no tomo en consideración que hay alguien que no puede hacerlo porque tiene una enfermedad cardíaca. Y yo obligo a esa persona a pagar la sanción de 3.000 euros. Eso es el test de proporcionalidad. O sea, tomar en consideración, explicado de una forma muy, 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 muy casera, tomar en consideración circunstancias determinadas para establecer salvedades a las leyes que no pueden ser generales, porque si fueran generales la norma dejaría de aplicarse, nadie haría el servicio militar, pero que para esta persona concreta lo que hacen es establecer un principio de igualdad efectivo. Es decir, la finalidad teórica del test de proporcionalidad es casi la misma que la del acomodo razonable. Vamos a buscar algunos supuestos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se ha aceptado el acomodo razonable canadiense. Esto es interesante porque empieza a cruzarse la jurisprudencia, o sea, la jurisprudencia europea comienza a mirar a otras jurisprudencias, donde se ha cruzado la jurisprudencia europea con la canadiense y el resultado que han tenido. Bueno, el caso que traigo es un caso muy publicitado en los periódicos españoles, es el caso de Eucueilinda, o como se pronuncia, ahí lo han escrito, que viene a ser el caso de una trabajadora de una línea aérea que llevaba una cruz colgando en el cuello. Y entonces los responsables de la empresa le dicen que no puede trabajar llevando la cruz, porque la cruz es un símbolo religioso y el uniforme le exige que no haya presencia de ningún símbolo religioso. Lleva a la empresa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 50 páginas que cuentan la sentencia, se dedica en 30 a decir que la sociedad democrática tiene que tolerar, que la sociedad es multicultural, que las creencias religiosas son diversas, que el espacio público no es dañado por que se utilicen símbolos como este, pero le concede el recurso a la recurrente en este caso, por lo que está subrayado, porque la cruz que era objeto de controversia era una cruz discreta y no podía afectar a la apariencia profesional de la recurrente. La sentencia está en inglés, la traducción es mía, pero vamos, es lo que dice. ¿Qué significa esto? Si en su contrario, si la cruz no hubiera sido discreta y hubiese podido afectar a la apariencia de la recurrente, entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le hubiese concedido la razón a la recurrente porque entendería que su apariencia no puede quedar afectada. Es decir, hace una lectura sensu contrario de lo que es el acomodo razonable, ¿no? Si pensamos el caso que acabamos de ver, Simpson, de 1985, vemos que aquí ocurre completamente lo contrario. Porque aunque le da la razón a la recurrente, en realidad no está haciendo un acomodo. En realidad lo que está diciendo es, bueno, va, que no se veía mucho, ¿no? Que no quedaba patente que eso realmente era un símbolo religioso. Bueno, y si hubiera sido una cruz inmensa lo que se llevaba encima de la cabeza, entonces sí. Entonces los siguientes supuestos, los supuestos, por ejemplo, el caso que se da inmediatamente después, en el que la cruz era mucho más visible, entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que no. Es decir, no, el test de proporcionalidad no es exactamente igual al acomodo razonable. La jurisprudencia por excelencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene varios casos, pero tiene lo que se llaman sentencias paradigmáticas, ¿no? Aquellas que sientan jurisprudencia y que se citan muchísimo después en relación a la discriminación. Venimos estableciendo que el acomodo razonable es un instrumento para combatir la discriminación. Vamos a buscar los casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha intentado combatir la discriminación. Encontramos el caso, por ejemplo, de Menos, que es el caso de un testigo de Jehová, una persona que era testigo de Jehová, que fue excluido de un puesto de auditor contable porque había sido condenado por negarse a hacer el servicio militar. Es decir, la legislación no contemplaba, en este caso contra Grecia, no contemplaba la posibilidad de objetar en conciencia por ser testigo de Jehová. Entonces, como esta persona era testigo de Jehová y no quería hacer el servicio militar, pues entonces fue condenado y pagó la sanción. Pero por haberse sido condenado y pagar la sanción, después la empresa que lo tenía que contratar no lo quería como contable. Claro, esto en la práctica es un supuesto de discriminación, porque esta persona no podía evitar esa sanción más que realizando aquello que era contrario a su conciencia, es decir, el servicio militar. Porque la norma de todos tienen que hacer el servicio militar, que es el ejemplo que he puesto antes, en la práctica generaba un supuesto de discriminación para aquellos supuestos de casos como el señor Timenos que no quisiera realizar.
Bien, en este supuesto se entiende que la exclusión no está justificada, es decir, que considerar que esta persona no puede realizar su trabajo como contable por haber sido sancionado por ser testigo de Jehová por no hacer el servicio militar no tenía nada que ver con el puesto contable, se condena a la empresa por vulneración del artículo 14 del convenio y del artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 9, que es el de libertad de expresión, religión, etc. Dice, bueno, pues esto es como un supuesto de acomodo razonable. ¿Pero por qué no es un supuesto de acomodo razonable al estilo canadiense? ¿Por qué no es exactamente igual? Porque se condena a que lo admita, pero las condiciones en las que va a estar esta persona no están contempladas en la sentencia. Por lo tanto, el supuesto en el que esta persona va a estar, o sea, en su ámbito laboral, en su trabajo, no entran dentro de la excepción a la norma para esa persona. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es decir, el acomodo razonable lo que hace es construir una realidad que exceptúa la norma colocando a esa persona en el ejercicio del derecho. Aquí no. Aquí se le obliga a que lo admita, pero nada más. Faltaría, digamos, la segunda parte de acomodo, que sería aquella que permite pues, que esta persona, que es testigo de Jehová, dentro de esta empresa, trabajando como contable, pueda tener festivo el día X para poder realizar las prácticas o lo que sea que realicen los testigos de Jehová. Hay otros casos de discriminación en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero tampoco tienen que ver con el acomodo razonable. Casos en relación a la educación, casos en relación a la enfermedad, pero son casos puntuales que lo que hacen es salvar el supuesto de extrema discriminación indirecta que suscita un caso determinado. Por ejemplo, si vemos el caso Glor contra Suiza de 2009, es el caso de una persona que no puede hacer el servicio militar porque tiene diabetes y entonces tiene una diabetes muy agravada y entonces tiene que pagar una sanción al Estado suizo por no poder hacer el servicio militar. Él recurre la sanción y por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le obliga, condena a Suiza a que tenga que devolverle el dinero. ¿Y qué? O sea, ¿qué situación? Quiero decir, vale, ha salvado esa discriminación directa, el supuesto del pago de la multa, pero no lo ha colocado en una situación distinta de la que estaba antes. No ha establecido una excepción para el señor Glor que no tenía la norma. Esa es la diferencia de la como razonable. Puede resultar un tanto complicado de entender, pero en la práctica lo que hace es que si no se establece excepción a la norma, la realidad no cambia. Es decir, la gestión de la diversidad, en este caso por discriminaciones por razón de enfermedad, por discriminación por minoría, por ejemplo en el caso de la República Checa, es el caso de la etnia gitana, etc., o personas de religión islámica, no cambian, no se transforman. Además, el Tribunal Europeo tiene además una otra forma de lectura de la jurisprudencia, que es, para otra conferencia, para otro día, que es el margen de apreciación de los Estados. El margen de apreciación de los Estados es un gran problema para la aplicación práctica de los tribunales europeos en línea de igualdad, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en línea de igualdad entre todos los Estados. Porque lo que viene, seguro que la novita no ha ido una vez, el margen de apreciación. No. Pues el margen de apreciación lo que viene a decir es: los órganos internos del Estado concreto están en mejor posición porque tienen más información para interpretar determinadas causas nacionales. Por ejemplo, el caso Laucci, ¿vale? El caso Laucci, que es el caso del crucifijo, en los colegios públicos italianos, es en Italia un crucifijo en un aula, un símbolo religioso. ¿Qué no me digo, hombre? Pues sí, ¿no? El Estado católico por excelencia. Italia dice que no. Italia dice, no, aquí, cuando ponemos el crucifijo, esto es una broma, no es así, todos mis respetos, cuando ponemos el crucifijo en la pared es como que ponemos un florero, esto no tiene connotación religiosa. El Tribunal Europeo dice, ah, bueno, pues entonces la señora Laucci no tiene razón, porque había recurrido diciendo, hay un símbolo religioso en un colegio público y yo no quiero un símbolo religioso en un Estado como el español, que es a confesional, que quiten el crucifijo. Entonces, en la segunda sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice, no lo vamos a quitar, porque Italia ha dicho que esto no es un símbolo religioso. Eso es el margen de apreciación. Es decir, la interpretación que hace el Estado para adaptar la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al caso concreto. Es el mismo caso que S.S.A. contra Francia del velo integral. ¿Molesta el velo integral? No es así la pregunta, pero para que se entienda, ¿no? ¿Es acorde a las pautas del Convenio Europeo de Derechos Humanos la prohibición del velo integral en el espacio público francés? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, ¿qué dice el Estado francés? Que en el ámbito público molesta, porque esa es la argumentación del Estado francés, molesta porque genera inseguridad, porque evita, ¿cómo es?
las relaciones cercanas de intercambio entre la ciudadanía, etcétera, es decir, el empleo integral molesta. Pues si molesta, entonces la prohibición está bien, porque el margen de apreciación, os contaba así muy rápido, el margen de apreciación interpreta cómo el Estado entiende una determinada pauta. Claro, esto supone un correctivo a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy importantes, ¿no? Porque si dijéramos, por ejemplo, hay que cambiar en España el día festivo del domingo y que no sea el domingo, que sea otro día. Si lo cruzamos con el margen de apreciación, las posibilidades de que esto, más ahora con el tipo de elecciones que acabamos de tener, ¿no? Que da una imagen de España muy tradicional, por decirlo de alguna manera, pues claro, cambiar esas pautas, que son pautas culturales, desde el margen de apreciación, pues costaría muchísimo más. En cambio, el acomodo razonable lo permitiría. Además, hay que tener en cuenta que justo esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todo esto va a llegar a España, digamos ya, junto a esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito europeo, tenemos la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, derecho comunitario, los 27 estados de la Unión Europea. Entre todos los casos que se han suscitado, semejantes a los que venimos tratando en el ámbito de la diversidad, uno de los más recientes es una cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial es, plantea Bélgica, explicado en clase de derecho de ir por casa, una cuestión prejudicial es, no sé muy bien cómo interpretar esto, se lo voy a preguntar al tribunal. A ver, tribunal, ¿tú entiendes, que es este caso, entiendes que es legal una norma que prohíbe usar el velo en el trabajo? Y entonces el tribunal, si la norma se sujeta a una prohibición general de la empresa, sí. O sea, lo contrario del acomodo razonable, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, si el empresario entiende que su empresa, en su empresa utilizar el velo, en este caso era el velo islámico, no integral en un puesto de trabajo, era una azafata también en este caso. Pues si el empresario entiende que molesta, pues entonces es que molesta, y entonces hay que respetar el derecho de la empresa, es decir, justo lo contrario del acomodo razonable, porque para respetar el derecho de la empresa no necesitamos la cuestión prejudicial. El respeto al derecho de la empresa, que es la norma general, ya es la que se establece en el ordenamiento jurídico. Entonces, simplemente es aplicar el ordenamiento jurídico que tienes. Y esto es un precedente peligroso en Europa, porque son la jurisprudencia que nos afecta directamente, por ejemplo, a España. Entonces, a la vista de esto, este caso que acaba de ocurrir en España, que ha ocurrido en Ceuta, la noticia es del 10 de junio del 2016, seguro que habéis leído en los periódicos, la afirmación en titular dice, tengo derecho a trabajar con velo. Sí, ¿y dónde lo tienes tú ese derecho? Porque en el ordenamiento jurídico español no está. En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, margen de apreciación, no está. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de decir justo lo contrario. Si entendemos la palabra derecho, quiere decir, no pueden tener una expectativa moral, una legítima voluntad de que se reconozca ese derecho. Pero tener un derecho significa que una norma lo reconoce, que si te lo vulnera, tú vas a un tribunal y el tribunal te lo garantiza. O que una norma, esa sería la interpretación canadiense, lo tendría que reconocer y como no lo hace, cuando yo voy a un tribunal, el tribunal exige el acomodo razonable, porque la norma no ha tenido en cuenta mi situación específica. Pero esto en el ordenamiento jurídico español no lo tenemos. Si leéis la noticia y si indagáis un poco más, se dice que existe la posibilidad de despedirla porque expresamente en la legislación que regula la empresa, en este caso también una azafata, se dice que con el uniforme no se puede utilizar ningún símbolo religioso. Y el pañuelo es entendido como un símbolo religioso. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de interpretarse esto jurisprudencialmente? Mientras no exista un acomodo razonable, muy poca. Más casos que se plantean en España, para que veáis la utilidad del acomodo razonable. Este caso lo conocéis, el caso de Alcira. Tal vez sí, porque me pasó la noticia. Es un caso de un colegio en Alcira, público, en el cual una parte importante del alumnado es de religión islámica, son musulmanes. Y entonces los padres piden que en el menú del colegio se sirva carne halal, o sea, siguiendo la tradición islámica. Pero desde la administración pública lo que se contraargumenta es que es mucho más cara y entonces esa diferencia, ese tipo de menú, qué tipo de menú que se está sirviendo, y entonces esa diferencia en el coste, que son los 80 euros que pone aquí, que son 80 euros extra, sobre el menú ya, no es que el menú valga 80 euros, sino que vale de más si la carne es de ese tipo, que tienen que asumirlo los padres. Claro, aquí es un supuesto, digamos, estándar, supuestos de este tipo, han habido muchos en Canadá, de acomodo razonable si lo tuviéramos. ¿Qué prevalece? ¿El derecho de los padres a exigir, pedir, a solicitar que se respeten respecto a las pautas alimentarias de sus hijos menores en colegios públicos
su tradición religiosa, es decir, que se atienda al principio de libertad religiosa que establece la Constitución Española, o el derecho, digamos, y la libertad de la empresa de asumir solo aquellos costes por los cuales pactó el menú con la administración pública y que son mucho inferiores al tipo de menú que ahora se está pidiendo. Eso es supuesto de acomodo razonable. Y ahí tenemos el límite, en este caso no se hace, bueno, se denuncia, en fin. Al final se queda en primera instancia, pero se da la razón a la administración, ¿no? Y no se realiza un acomodo razonable, sino que se dice que siendo mucho más caro, ¿no?, el primer límite es el costo no es exigible y no se da un acomodo razonable. También sería un supuesto apoyo. Os pongo ejemplos para que vayáis viendo cómo vamos teniendo conflictos en el ámbito de la diversidad que van a generar muchos problemas en el futuro y que hay que afrontarlos desde un determinado punto de vista. Por ejemplo, el titular me llamó mucho la atención, que es el funeral católico de un comunista. A ver, la historia es una persona, digamos, con un fuerte compromiso comunista que ha liderado asociaciones de comunistas, que cuando se muere, o sea, toda su familia sabe que no quiere tener absolutamente ningún símbolo religioso en su entierro, ¿no? Entonces, primera cuestión, en España está prohibido enterrarse en ataúd. Está prohibido, eso lo prohíbe la legislación. Entonces, el ataúd que le lleva el Cristo en la tapa. Entonces, la hija cuando lo ve, hace que lo quiten. Pero al quitarlo, como va enroscado, está bien, y además es interesante porque pensemos que esto va a ir a un tribunal, como iba enroscado, cuando se quita, se queda la marca de Cristo. Entonces, para que no se vea la marca de Cristo, le ponen encima la bandera republicana. Y se va al tanatorio. Pero bueno, es un poco de risa, pero es un caso que acaba de plantearse ahora, y es un caso muy serio, es un caso de la diversidad que estamos hablando. Ponernos en el lugar de esta persona, es una persona que ha vivido ideológicamente con pautas contrarias a las que le impone ahora el espacio público. Entonces llega al tanatorio y en el tanatorio no hay ninguna sala donde no haya un crucifijo. Entonces deshabilitan una sala, sacan todos los crucifijos, pero cuando llegan todos sus compañeros, bueno, es una persona, digamos, muy significada políticamente, que ha pertenecido a, pues eso, a muchas asociaciones comunistas, etc., para recibirle, para darle el último adiós, solo está la capilla, que es el lugar más grande. Y entonces, que es el momento que documenta un poco el vídeo que está colgado en YouTube, cantan el himno republicano en la capilla, rodeada de símbolos de carácter católico. Aquí, ¿cuál es la cuestión? ¿Puede una persona, tiene una persona que someterse en su funeral a una religión, a unos símbolos que sí son significativos, que son completamente contrarios, digamos, a su estilo de vida públicamente manifestado? ¿No hay una posibilidad de exigir o de requerir un acomodo razonable por parte de la administración? Pues esto, que nos hace un poco de gracia, no sabría muy bien cómo definirlo, ¿no?, que es anecdótico esto, en el paso del tiempo, y la repetición sucesiva de conflictos y la no, digamos, sensibilidad política ante estos hechos, puede generar identidades fragmentarias muy, muy problemáticas para la cohesión social. Es decir, en mi opinión, y esto es un poco el eje de toda la conferencia, es imprescindible afrontar estos supuestos desde el ordenamiento jurídico, desde el ámbito de la mediación, que traslada también los supuestos que el ámbito jurídico le da, y sobre todo desde el acomodo razonable, o sea, desde pautas, podemos no llamarlo acomodo razonable para que no sea lo canadiense, podemos llamarlo X, pero que tenga en cuenta las circunstancias específicas de las personas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para intentar combinar, y esto ya son propuestas y con esto voy acabando, ¿no?, ¿cómo podríamos hacer para combinar ese acomodo razonable que no es directamente trasladable a nuestro entorno porque no tenemos la cláusula de multiculturalidad constitucional que decíamos al principio? ¿Cómo podríamos hacerlo para trasladarlo desde el ámbito del test de proporcionalidad que utiliza jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que nos avalaría a nosotros? Si nosotros tuviéramos una sentencia que hubiese dicho, no, una persona comunista tiene derecho a A, B, C, D, en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podríamos haber exigido su aplicación en el ámbito nacional. Y una vez la habíamos exigido en el ámbito nacional y hubiéramos sentado un precedente, todos los que hubieran venido detrás tienen ese precedente, pero no la tenemos. Pero la tengamos pronto. En ese caso y en otros. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, hay que ajustarse a las medidas del test de proporcionalidad que establece el Tribunal Europeo. ¿Cuál es el primer test? El fin legítimo. La legitimidad del fin. Es decir, hay que atender a las circunstancias concretas del caso. ¿Es legítimo que una persona que ha vivido toda su vida con pautas no religiosas exija un entierro que respeten esas pautas? Sí. ¿En base a qué? El artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque establece la libertad de religión, pero también establece la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia.
y en el choque entre el principio confesional del Estado y el ejercicio de la libertad de pensamiento, el ejercicio individual del derecho es lo que puede prevalecer, ¿no? En el caso del fin ejecutivo. En cuanto a los casos de los métodos que utiliza rápidamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cómo podría hacerse más sensible a lo que sería un acomodo razonable? En la técnica del acomodo razonable se traslada de manera parecida a las prácticas de los tribunales europeos y españoles en lo que llamamos técnicamente proporcionalidad y ponderación. Hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. La ponderación, la proporcionalidad, no es general, es para cada caso. En cada caso donde entra en colisión dos derechos, el derecho al ejercicio de la libertad religiosa y el derecho al trabajo o a la libre actividad empresarial, el ejercicio a la educación de los hijos desde la perspectiva religiosa o a establecer un programa general educacional desde el ámbito público. Cada uno de estos derechos, en cada caso, es cuando hay que establecer la ponderación, porque cuando cambia el supuesto, la proporcionalidad es distinta. Me estoy explicando, o esto es muy técnico. Es decir, no podemos decir siempre va a prevalecer la libertad religiosa. No. Siempre va a prevalecer la libertad religiosa significa establecer una pauta de discriminación positiva que puede ser realmente discriminadora para personas de una determinada religión. O sea, una pauta de ese tipo no se puede establecer. No va a ser siempre prioritario que tengas el menú que tú quieras. Depende. ¿De qué depende? Del derecho que vayas a sacrificar. Esto es muy importante porque esto lo veo mucho en mis estudiantes. Cuando dicen, yo tengo derecho. Todo, no, depende. Primero, la vida lo dejaremos aparte, el derecho a la vida, pero derechos absolutos no hay. Derechos que sean sin límite, siempre para todo, en cualquier momento, en cualquier lugar, respecto a cualquiera, no. Los derechos siempre son respecto a terceros. Y es ahí donde se realiza la ponderación. Quiero decir, si, por ejemplo, esto sería un supuesto extremo, el ejercicio de mi libertad religiosa en el ámbito sanitario, si yo soy cirujano, puede poner en peligro el ámbito aséptico del quirófano, ¿qué es más importante? ¿El ámbito aséptico del quirófano en cuanto a criterio de sanidad pública para restringirlo de forma fácil o mi derecho a la libertad religiosa? ¿No? Pues ahí hay que ponderarlo, porque yo puedo llevar el símbolo religioso, el que sea, fuera del quirófano y tener la obligación jurídica de no llevarlo en el quirófano. Con esto lo que estoy diciendo es que cuando trasladamos este acomodo razonable, o sea, ese supuesto, a distintos ámbitos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y en el ámbito de diferentes casuísticas, la sanitaria, la educativa, etc., hay que tener en cuenta el supuesto concreto. ¿Es lo mismo llevar en una clase un velo islámico parcial en una clase de niños de 6 años que en la universidad? ¿Es lo mismo llevarla en un supuesto en el que el contexto de los usuarios son discapacitados que si no lo son? Todos estos supuestos son supuestos que se han dado dentro del ámbito del acomodo razonable. Por eso, hay que tener en cuenta que si se acude al paradigma que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo Canadiense, es decir, a lo que hablábamos antes, a las prácticas de armonización previas, pueden evitarse problemas que, además de que económicamente son muy costosos, porque en juicios te veas aunque los ganes, ¿no? Los juicios siempre son muy, muy costosos a todos los niveles económico, personal, social, etc., puede generar una praxis que a la larga suponga una modificación legislativa que yo creo que es imprescindible. Por ejemplo, en España, ¿cuánto tiempo más podemos seguir teniendo en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, normas jurídicas que se trasladan al ámbito de qué puede hacer o no puede hacer un mediador, que se trasladan al ámbito de qué puede hacer o no puede hacer una enfermera? Normas que están basadas en una homogeneidad ficticia. Empezar que todos somos católicos o que si no somos católicos somos respetuosos con el catolicismo, por ejemplo. Pensar que si alguien es religioso es católico o que la religión islámica es minoritaria y que por tanto no exige ámbito público, no exige política pública. Yo creo que esto es un error y la universidad es un ejemplo excelente de no gestión de la diversidad. Piensen ustedes cómo se articulan los exámenes de acceso a la universidad, por ejemplo. Se articulan pensando en un parámetro cultural. Ese es el parámetro cultural. Si tú estás en ayuno, si tú no comes, bueno, pues eso es un problema, ¿no? Porque aquí no vamos a hacer exámenes específicos para las personas que estén en ayuno, para las personas que realicen otras prácticas. Pero mientras esto, si son sistemas muy tradicionales, marcados
por pautas culturales que no digo que sean compartidas, pero sí impuestas por élites. Es decir, cuando seguimos teniendo esto que llamamos técnicamente legisladores que imponen pautas culturales repetidas, se sostiene, pero fragmenta socialmente a niveles que es muy difícil de corregir. La fragmentación social que produce el no reconocimiento, o sea, que sistemáticamente tú no puedas ir a orar cuando sea, nunca, ningún día de tu vida que tú vivas en España, porque siempre estarás trabajando, o que tus hijos tengan que comer eso que tú no quieres, o que tú genera en la práctica lo que muy bien documenta el informe que les decía que se leyeran, el informe Taylor Pushat. Es decir, vale la pena, es mucho mejor reconducir las prácticas a prácticas de organizaciones previas, ¿no? Que pueden empezar en el ámbito local, por ejemplo, en el ayuntamiento, pueden empezar con sus empleados, en pequeñas empresas, algunas en España comienzan a tenerlas, han dado cuenta de que la gestión de la diversidad puede ser económicamente rentable, ¿eh? Por ejemplo, que tú puedes no parar una cadena empresarial o comercial si tú consigues que tener siempre trabajadores que estén dispuestos a trabajar en domingo porque prefieren tener la festividad en sábado, en sábado porque prefieren tener la festividad en viernes, etc. Es decir, acudir a una interpretación del principio de igualdad que nosotros ahora no tenemos. Nosotros ahora tenemos una interpretación del principio de igualdad que se basa solo en supuestos de discriminación directa o indirecta una vez se ha producido la práctica. Es decir, que salva, que corrige, que digamos que pone la tirita cuando se ha producido la herida. Pero lo que no tenemos, y es lo que yo creo que el acomodo razonable trasladado, se llame como se llame, al ámbito europeo, podría salvar en el ámbito de la diversidad, es un principio de igualdad que integre directamente la diversidad, o sea, que integre directamente la diferencia. Una norma de lo que se llama técnicamente justicia social distributiva. Es decir, que cuando hace los calendarios escolares de los niños, tenga en cuenta que todos esos niños no son iguales. O cuando se hacen los parámetros, las festividades laborales, todos no son iguales. Si en lugar de ser un público convencido fueras un público de empresarios, me dirías, bueno, pues que eso es muy caro para nosotros. ¿Sí? Lo hemos hecho. Es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo estar a lo que el trabajador me diga. ¿Por qué? ¿Ha visto usted ese diálogo? Las veces que hago conferencias de ese tipo con auditorios menos simpáticos. Que ha tomado en consideración el riesgo que supone para usted tener en su empresa personas que realmente se sienten fuera de ella, que realmente entienden que sistemáticamente están estigmatizados. Eso se ve muy bien cuando se analizan los informes, por ejemplo, se mencionaba el informe FOESA, pero Caritas ha hecho también informes sobre responsabilidad social corporativa y diversidad. Se ve muy bien cuando se analizan esos informes que las empresas que introducen pautas de diversidad, es decir, que atienden a principios de igualdad, son muchísimo más rentables, pero que tienen un techo, que tienen un tope, que es el de la norma jurídica. Y es ahí donde yo creo que hay que integrar el principio de igualdad en la diferencia. Bien, con esto acabo, solo quiero darles una última referencia por si les ha interesado algo de lo que hemos dicho, donde pueden encontrar más material, que he leído siempre mejor que a la velocidad que yo hablo. Primero, la página del proyecto Multiuri, que es, bueno, pues ahí, por ejemplo, si esta conferencia se graba, pues luego está ahí colgada, todo lo que publicamos y puede estar en abierto lo colgamos allí para que sea de libre acceso. Es uno de los compromisos que tiene el proyecto, ¿no? Que todos nuestros resultados, en la medida de lo posible, sean de libre acceso. Y bueno, luego las publicaciones que están en abierto, pues en academia.edu o en ResearchGate, y que pueden encontrar también. Muchas gracias.